Varias familias de distintos barrios del municipio de Juigalpa, en el departamento de Chontales, se vieron afectadas por las fuertes lluvias caídas en las últimas horas en la zona. Sabemos que todo el día ha sido de agua, pero también sabemos de que el río está hondo y en varias casas está llegando, y entonces estamos ya tomando las medidas que siempre lo hacemos. Pues ya la gente pues ya salió, ¿verdad? Allá sobre el río también, que es donde golpea, ya no hay nadie ahí. Tengamos mucho cuidado y que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y estar preparados. Nosotros anduvimos casa a casa, no es de ahorita, esto ya lo sabíamos. Entonces nosotros ya debiéramos de estar todos preparados para darle cumplimiento a esto. Se necesitan los habitantes que ayudarles a sacar las cosas, ya se han llevado a varios. Y estamos en alerta porque si sube un poco más, tenemos que evacuar un poco más. Alrededor de unas 20 familias son las que están más cerca, que son las que pueden estar ahí con que el río pues se les lleve las cosas. El simulacro que estuvimos ya lo estamos poniendo en práctica. Las autoridades municipales, a través del Comupret, brindaron atención inmediata a la situación. Además, aseguraron estar preparados para brindar el acompañamiento a las familias en el caso que suceda alguna eventualidad. Cuando las quebradas de allá están ya al límite y están desbordándose, es porque aquí ya va a suceder una negación. Estamos aquí, que son las primeras casas, entonces tenemos que darle la evacuación. Activamos la brigada de la alcaldía, la Brimur, para poderle darle acompañamiento a todos los pobladores y a poderlos ayudar. Estuvimos en la parte de Héctor Ugarte, en la parte del Zorro, también estamos sufriendo negaciones. Gracias a Dios, pues las familias ya también se han autoevacuado. Con imágenes de Carlos Alfonso Roa en Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.